porque cuando estuve de viaje salió a reducir un tema de un avión del gobierno, no es un avión presidencial. Yo dije en la campaña que yo iba a usar mi avión y yo uso mi avión. Es más, el señor canciller, el primer presidente se va a ir a Chile y yo no le permito a él que se vaya en el avión descascarillado de 40 años, que ninguno de ustedes tiene 40 años, que fue de Elvis Presley, el avión ese que tiene el Estado, que cuesta millones de dólares mantenerlo, pues habría que salir de él, ese teniendo en mi avión, yo pago mi gasolina, pago los capitanes, pero el Estado sí es conveniente que tenga un avión. Yo no tengo ninguna intención de comprar un avión para usarlo, porque yo no necesito esas babosadas. Eso, y si yo voy a usar un avión, lo uso por cuestiones oficiales, no como hacía Torrijos, que se iba a parrandear y a pachanguear a costillas de la plata de todos ustedes. Eso está mal, pero sí tenemos que comprar un avión porque el Estado necesita tenerlo para poder transportar a los heridos, para poder usarlo en las distintas actividades oficiales. Por lo que a mí respecta, ese avión no tengo ningún interés en meterme en él, pero sí hay que comprarlo. Atención, por favor. Garza's Airlines anuncia la salida de su vuelo HP1A con destino desconocido. Adiós, adiós, solo. Tengo que agarrar mi avión. Sabalabalili, sabalabalila, sabalabalili, sabalabala, salamba, lamba, lamba. Brinca de un lado pa' otro lado, en su jet del mal estado, llevando como invitados a su séquito de pavos. Adiós, adiós, solo, tengo que agarrar mi avión. Yo estoy loco para que este país cambie.